Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Le damos la bienvenida a todos los secretarios, los ministros aquí presentes, así como también a los señores embajadores, miembros de la Cámara de Cuentas, miembros del Poder Judicial, todos aquellos amigos de esta Fundación Global. En esta noche vamos a presenciar el lanzamiento del Anuario Iberoamericano del Real Instituto Elcano y la Agencia EFE. Durante sus 9 años, el Real Instituto Elcano de España ha desarrollado una interesante labor de investigación, análisis e información que tiene en el Anuario Iberoamericano una de sus principales producciones. Desde sus inicios, esta institución desarrolla una importante labor de producción científica multidisciplinaria que despliega una perspectiva estratégica y global con miras a generar políticas sociales que puedan ser aplicadas en la práctica. El Real Instituto, creado el 27 de diciembre del 2001 bajo la presidencia de honor de Su Alteza Real del Príncipe de Asturias, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales se sienten altamente honrados en ser la plataforma de lanzamiento por primera vez fuera de España de este anuario. En estos momentos vamos a llamar a que nos acompañe al doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Muchas gracias, buenas noches. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, don Diego Bermejo, embajador de España en la República Dominicana, don Gustavo Suárez, director general del Real Instituto Elcano, director general de la Agencia EFE en América Latina. Bienvenidos, distinguidos amigos que nos acompañan en la noche de hoy. Está a cargo mío dar las palabras de bienvenida en este acto de presentación de lo que es el Anuario Iberoamericano del Real Instituto Elcano, que tal y como mencionaba Manuel, pues es la primera vez que se presenta fuera de España, y para la Fundación Global Democracia y Desarrollo pues constituye un honor ser el foro desde donde por primera vez fuera de España se presenta al público tan importante trabajo. Para nosotros es muy importante esta actividad y la serie de actividades que hemos estado realizando a través del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales con el Real Instituto Elcano, ya que como centro de pensamiento enfocado en temas internacionales y globales, el Real Instituto Elcano no pudiera ser un mejor aliado de la Fundación Global, y por eso el convenio de colaboración que se ha suscrito con esta prestigiosa institución, y por eso los inicios de agotar una agenda de trabajo de la cual este es solo el comienzo. ¿Por qué decimos que el Real Instituto Elcano pues es socio ideal de Fungrode? La compleja agenda que agota el instituto incluye temas que resultan tan disímiles como interesantes: las rutas de exportación de petróleo y de gas de Kazajistán y Turkmenistán, el tipo de cambio dólar-yuan, los procesos eleccionarios de Filipinas y Hungría, las decisiones estratégicas de Europa en el cambio climático y seguridad energética en Asia Central. Son solo algunos de los muchos estudios e investigaciones que de forma constante desarrolla este prestigioso instituto. Ahora bien, dentro de tan diversas temáticas, un tema resulta recurrente y protagónico en los trabajos que realiza el Real Instituto Elcano: las históricas, cambiantes y enriquecedoras relaciones internacionales de España con América Latina. Los motivos para este interés resultan más que evidentes. A más de 500 años del primer encuentro, España y América Latina comparten actualmente mucho más que una historia, una cultura y un idioma. Se ha desarrollado una auténtica identidad, una iberoamericanidad, que permite una interconexión continua de ambos lados del Océano Atlántico. A pesar de los siglos de caminos entrecruzados, una agenda iberoamericana no surgió sino hasta 1991, con la realización de la primera cumbre iberoamericana, la cual reunió a los mandatarios latinoamericanos con los de España y Portugal. En ese momento, la Declaración de Guadalajara fue contundente en su propósito de
convertir el grupo de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. A casi 20 años de esta declaración, seguimos buscando vías para consolidar estos principios en las complejas relaciones internacionales de nuestros respectivos países. Y el Anuario Iberoamericano que hoy presentamos de la mano del Real Instituto Elcano y la Agencia EFE se erige como un instrumento fundamental para este propósito. La preocupación del Instituto por América Latina viene desde sus inicios. Ya desde el año 2002 inicia sus trabajos y publicaciones sobre el continente con el Anuario Elcano América Latina con periodicidad bianual. En las propias palabras del Instituto, se apuesta por una América Latina que tiene que ver no solo con su interpretación del pasado de España y su vinculación con América, sino también con la concepción que tienen sobre el presente y el futuro de su país. A pesar de los avances y los niveles de integración logrados por la Unión Europea, de la cual España forma parte integral y de la cual ocupa actualmente la presidencia, la propuesta del Instituto es que, y cito, España asuma la plenitud de su ser, su identidad europea, su proyección iberoamericana y su privilegiada relación transatlántica, ya que la exclusión de una impediría entender la totalidad y los matices de una realidad sumamente compleja. Esta es una visión que entendemos valiosa, madura e integradora al constituirse en plataforma esencial para una España de mira en dos direcciones no excluyentes, Europa y América Latina. El Anuario Iberoamericano, una publicación especial del Real Instituto Elcano y la Agencia EFE, es mucho más que una referencia obligada en el análisis de la situación política y económica de nuestro continente. Contribuye al objetivo de fortalecer una cercanía diplomática que supera la distancia transatlántica y que reafirma una verdadera identidad iberoamericana. Y a propósito de las celebraciones de los bicentenarios de las independencias de muchos países latinoamericanos, la puesta en circulación de esta obra por primera vez, su presentación por primera vez fuera de España, reviste un simbolismo muy particular. Marca un paso que remoza la visión de las relaciones de España con América Latina para procurar que se fortalezcan los lazos económicos, culturales y diplomáticos construidos sobre 500 años de historia común y sobre la expectativa de un futuro de colaboración mutua. Para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, propiciar la presentación de este anuario en territorio dominicano es solo uno de los pasos que esperamos alcanzar en nuestra valiosa vinculación académica con el Real Instituto Elcano. Esperamos que este sea el inicio de una larga cooperación que nos permitan construir proyectos e iniciativas sobre los múltiples objetos en común que presentan ambas instituciones. Muchas gracias y buenas noches. Luego de las palabras de nuestro director ejecutivo, llamamos al señor Jesús Sánchez, quien es el representante de la Agencia EFE en la República Dominicana, institución que también participa en la formación de este anuario. Buenas noches, señor Carlos Dore, señora doña Alejandra Liriano, amigas, amigos, damas y caballeros. El Anuario Iberoamericano que EFE ha editado ininterrumpidamente desde 1989, era la única publicación de estas características hasta que apareció el primer anuario América Latina del Instituto Elcano, referido a los años 2002 y 2003. Desde 2007, el anuario aparece publicado conjuntamente por el Real Instituto Elcano y la Agencia EFE. EFE aporta al Anuario Iberoamericano los datos básicos y los indicadores socioeconómicos de los países de la Comunidad Iberoamericana, incluida Andorra y Estados Unidos, así como los hechos noticiosos que se han producido en el año anterior. El Real Instituto Elcano, por su parte, aporta una serie de análisis sobre los temas de más interés de los países iberoamericanos a cargo de expertos. En definitiva, en el anuario se puede encontrar información actualizada y fiable para el análisis y la comprensión de la actualidad de los países iberoamericanos, con datos contrastados en América por los corresponsales de la Agencia EFE. El anuario responde a la vocación iberoamericana de la agencia y a su objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de los países que integran esta comunidad.
EFE lo envía a presidentes de gobierno, ministros, altos cargos, directores y redactores jefes de periódicos, embajadores y directivos de las empresas más importantes. EFE, primera agencia de noticias en español y cuarta agencia del mundo, con 3.000 periodistas en 180 ciudades, pretende que el anuario sea un manual de referencia sobre la realidad del mundo que se expresa en español y en portugués. EFE difunde diariamente más de 500 noticias de América Latina, área de atención prioritaria para la agencia desde que en 1965 abrió su primera oficina, entonces en Buenos Aires. Hoy, 185 periodistas trabajan en las 20 delegaciones de EFE en la región y se ocupan de la información en esta área. En las cuatro oficinas de Estados Unidos lo hacen 55 profesionales de la información, a los que hay que añadir los corresponsales en todos los estados hispanos de la Unión. Desde el mes de octubre de 2002, la agencia difunde, además, un servicio de información internacional en portugués para Brasil. Y desde 2006 cuenta con una mesa de edición en Bogotá, la capital de Colombia. El anuario dedica un capítulo a cada país iberoamericano, incluyendo España y Portugal y el Principado de Andorra, así como Puerto Rico, a pesar de formar parte de Estados Unidos como Estado Libre Asociado, y Estados Unidos, en total 24 países. Cada capítulo, referido a un país, contiene un mapa, los datos básicos, un resumen del año y una cronología de las noticias más importantes, así como una relación cronológica de los gobernantes, una descripción de su organización política, un apartado con los resultados de las últimas consultas electorales y los indicadores socioeconómicos del país en cuestión. Estos indicadores recogen datos sobre demografía, incluyendo desempleo, agricultura, pesca, minería, recursos energéticos, industria, finanzas, inflación, exportaciones, importaciones, deuda, también transportes y comunicaciones, turismo, educación, sanidad y medios de comunicación social. Incluye también un capítulo dedicado a la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno y otro a los bicentenarios de las repúblicas americanas, así como cuadros y gráficos comparativos con los datos de desarrollo de mayor interés. En la elaboración del anuario colaboran todas las delegaciones de la Agencia EFE en América y un equipo de documentación de nuestra central, y se publica bajo el sello editorial de Pirámide, que lo comercializa en España y América. Muchas gracias. La persona que nos acompaña a continuación es licenciado en Derecho. Ingresó a la carrera diplomática en el año 1982. Ha trabajado como secretario de la Embajada Española en Lisboa, asesor del Gabinete de la Presidencia de Gobierno, asesor del Defensor del Pueblo y cónsul general de España en Santo Domingo, antes de ocupar su actual posición de embajador plenipotenciario ante la República Dominicana. Con ustedes, Su Excelencia Don Diego Bermejo, embajador del Reino de España. Muchas gracias. Bueno, habrán observado ustedes que aparezco aquí con mi anuario, porque, en primer lugar, he tenido la honra de recibirlo hace unos días, y en segundo lugar, porque les voy a explicar lo que contiene, puesto reconoceré que no me lo he leído en profundidad, pero sí me lo he leído en diagonal. Y es una herramienta de trabajo magnífica, magnífica para los diplomáticos, para los funcionarios, para los estudiantes, para todas las personas que estén interesadas en la región de América Latina. Incluso, y me van a permitir la licencia, parafraseando una popular y muy conocido reclamo publicitario de la isla de Santo Domingo, que dice que República Dominicana, que dice, y ustedes lo conocen bien, República Dominicana lo tiene todo, yo les diría que este anuario iberoamericano lo tiene todo. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes pueden, en la ficha de República Dominicana, que es una de las que he leído con mayor atención, pero tiene fichas del resto de los países, ustedes pueden saber qué es lo que ha pasado el año 2009, todos los acontecimientos principales, la aprobación de la Constitución, esos temas de actualidad que preocupan a Dominicana relacionadas con el narcotráfico, temas comerciales, temas económicos, PIB, un sinfín de datos. Pero también, si ustedes lo desean, pueden saber pues cuántos litros de leche produce un chivo.
es una cosa que puede interesar en un momento dado, porque se hacen una serie de parámetros, de baremos, de lo que es el ganado ovino, caprino, etcétera. O sea, que más completo no puede ser. Pero ya de una manera más profunda, ¿qué pretende el Anuario Iberoamericano? El Anuario Iberoamericano lo que pretende es analizar la complejidad de las relaciones en Iberoamérica. No generalizar, sino analizar uno a uno los temas. Pretende también analizar, estudiar los lazos entre América Latina y España. Pasar revista a los grandes acontecimientos y una cosa que me parece fundamental, marcar unas pautas para el futuro. Unas pautas para el futuro porque Latinoamérica empieza, a mi juicio, un momento de gran reflexión. Hay en estos momentos, yo diría en ciernes, un paso cualitativo, y me refiero a las relaciones entre Europa y América Latina. Ese paso cualitativo puede producirse en la cumbre, habrán ustedes oído hablar de la cumbre Europa, América Latina y Caribe, que va a celebrarse el próximo 18 de mayo, y lo que se pretende es una nueva estrategia en la que los aspectos del mundo de hoy sean tratados por América Latina y Europa de una manera global, no analizar únicamente los problemas regionales. El presidente del Real Instituto Elcano, el señor Gustavo Suárez Pertierra, en una brillante exposición ayer lo explicaba. Somos socios globales para objetivos globales. ¿Qué objetivos pueden ustedes pensar en este sentido? Pues piensen en el cambio climático, en la defensa de la democracia, en el narcotráfico, en los flujos migratorios, en la lucha contra la violencia de género, en la igualdad, en términos generales. Esta reflexión que año a año va haciendo el Anuario Iberoamericano, se la recomiendo porque no es solamente para estudiarlo o consultar datos, sino porque puede convertirse, como ha dicho el presidente de la Agencia EFE, Alex Grijelmo, en una fuente de influencia y también de conocimiento. Y el mismo Enrique Iglesias acabó diciendo que hay que reflexionar para huir de las generalidades y saber concentrarse en los grandes problemas de hoy en día, que son estos que les acabo de enumerar. En definitiva, un gran instrumento para todos ustedes, para que puedan trabajar con él, para que puedan consultar lo que deseen, y enfocado en gran medida en las relaciones Europa-América Latina, dentro de Europa con preeminencia de las incidencias entre España y América Latina, y luego ya dentro de América Latina, pues un sinfín de artículos, como los que figuran en este Anuario Iberoamericano, cuya introducción le corresponde a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que habla sobre la cumbre iberoamericana y la educación. Como saben, la próxima cumbre iberoamericana, creo que es la número 20, se celebra en Argentina el año que viene. El año pasado fue la cumbre de Estoril, la número 19, cuya declaración figura aquí. Y después hay una serie de artículos, entre ellos de los analistas internacionales que trabajan en el Real Instituto Elcano y que tenemos a dos de ellos aquí presentes, que tratan pues de las relaciones en los países andinos, de Centroamérica, procesos electorales, la posición de Brasil, panorama electoral del año pasado, es decir, un sinfín de temas que estoy seguro que les van a interesar mucho. Así que acabo diciendo, insisto, con ese reclamo publicitario con el que inicié, este anuario lo tiene todo. Muchas gracias. Luego de escuchar las palabras de don Diego Bermejo, ahora vamos a llamar a otro abogado, quien es especialista en Derecho Constitucional y en Relaciones de la Iglesia y el Estado. También ha sido profesor invitado en diversas universidades, ministro de Defensa en España,
y desde 2006 funge como presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y presidente del patronato de la Fundación Oso de Asturias. Con ustedes, don Gustavo Suárez Pertierra. Buenas tardes, señoras y señores, señor ministro, señora viceministra, señor embajador, señor director de Funglode, señor delegado de la Agencia EFE en la República Dominicana y compañero hoy de esta hermosa aventura que constituye el Anuario Iberoamericano. Me ha emocionado especialmente esta referencia a la presidencia de la Fundación Oso de Asturias, que es mi tierra, que ha hecho mi presentador y que no estaba en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber acudido a nuestra convocatoria para presentar un instrumento que creemos que es un instrumento, de verdad creemos que es un instrumento de utilidad. América Latina, ya se ha dicho hoy por parte de nuestros excelentes y comprometidos presentadores, América Latina para el Real Instituto Elcano es una prioridad indudable. Porque es una prioridad indudable y muy significada de la política exterior española. Por tanto, y nosotros somos una institución privada, pero somos una institución muy institucional, o con una carga de carácter oficial muy acusado, que es la que justifica que trabajemos fundamentalmente en favor de los intereses de España, concebidos estos en términos de intereses generales de la nación. América Latina es una prioridad, pero es verdad que el Real Instituto Elcano, y con esto no estoy haciendo propaganda del Real Instituto, acaso sí un poco del Anuario Iberoamericano, pero es verdad que el Real Instituto Elcano trabaja no solo sobre América Latina, sino sobre otras muchas cosas, lo cual tiene su sentido. Nuestra actividad se desarrolla, lo decía antes el director al hablar de algunos de nuestros focos de atención en este momento, se desarrolla poniendo atención sobre un conjunto de áreas geopolíticas donde estos factores que condicionan las relaciones internacionales a que se refería el embajador tienen una mayor incidencia, de tal modo que trabajamos sobre América Latina, pero trabajamos obviamente sobre Europa, trabajamos sobre Mediterráneo, Pacífico, Oriente Medio. Tenemos un área de trabajo que se dedica a analizar los problemas del África subsahariana. Tenemos un área de trabajo que se dedica a analizar los problemas de Asia-Pacífico. Ayer hablábamos del desplazamiento del eje estratégico desde el Oriente, desde el Occidente hacia el Oriente desde hace un cierto tiempo. Pero también trabajamos de una manera segmentada sobre temas globales. De tal modo que a un foco de atención prioritario que es las migraciones, acompaña otro que es seguridad y defensa, que además se sienten acompañados por otro que estudia la imagen de España en el exterior o que estudia la lengua, el alcance de la lengua española y de la cultura española. ¿Por qué hacemos esto así? Pues porque nos da una perspectiva de carácter global que consideramos que resulta especialmente útil para tratar los problemas globales. De tal manera que cuando queremos hablar de Iberoamérica, proyectamos la línea de análisis que directamente trabaja sobre América Latina y cuyo responsable es Carlos Malamud, que ha estado desarrollando el seminario de esta mañana y que nos acompaña hoy, pero proyectamos la línea de trabajo que se dedica a Europa porque habla de las relaciones, porque uno de sus elementos de atención es relación Europa-América Latina,
o proyectamos la línea de trabajo que es energía, cuyo responsable Polisbil está aquí hoy y sostendrá el seminario de mañana, porque la energía y América Latina y los problemas relacionados con el paradigma verde tienen una especial unidad y entidad. Bueno, trabajamos, empleamos, por tanto, esta metodología enfocada hacia el tratamiento de los temas que consideramos prioritarios. Pero con América Latina nos faltaba algo, nos faltaba algo. Y ese algo es un estudio ordenado y sistemático de una región y sus problemas y su futuro en términos prospectivos, efectivamente, que tiene para nosotros un especial interés, que está entrando en una etapa obviamente nueva, que está reclamando el interés del mundo, que contiene dentro de sí capacidades emergentes. Todo esto necesitamos estudiarlo, si queremos conocerlo bien, lo cual es nuestra obligación, necesitamos estudiarlo de una manera sistemática y ordenada. Y por eso se nos ocurrió, hace ya bastante tiempo, el aplicar un estudio, aplicar un método de trabajo que consiste en proyectar luz sobre diferentes sistemas y desde la metodología a la que me estaba refiriendo, sobre América Latina. Así aparece la idea del anuario. Nosotros hacemos tres anuarios. Un anuario Asia-Pacífico, por razones obvias, que hacemos con otras dos instituciones españolas. Hacemos un anuario estratégico, en el cual nuestro partner es el Ministerio de Defensa, y hacemos entre EFE y el Real Instituto Elcano el anuario iberoamericano. Bueno, empezamos esta aventura, primero en solitario. Nuestro anuario tenía una particularidad especial que antes comentábamos, y era que no era un anuario anual, sino bienal. Lo publicábamos cada dos años, no se sabe muy bien por qué, quizá por un problema de recursos económicos, hasta que en una especie de visión confluyente, la agencia EFE y el Real Instituto Elcano encontramos un punto de unión que nos permite, siendo complementarios, aplicar unas excelentes sinergias a nuestro estudio, a nuestros estudios. Y nos encontramos con que la agencia EFE viene desarrollando desde 1979, has dicho, un anuario muy conocido en los ámbitos no solo de la comunicación, no solo los ámbitos profesionales de la comunicación de América Latina, sino muy utilizado en el mundo académico o en el mundo de los negocios, que tiene ya un nombre y que tiene una extraordinaria distribución, pero que no tiene un estudio, no incorpora estudios analíticos propiamente dichos, mientras que nos encontramos también, desde la otra perspectiva, con un anuario joven, que solo tenía, hasta que nos fusionamos, dos ediciones bienales, el anuario Elcano, que era un anuario fundamentalmente analítico, fundamentalmente que incorporaba estudios de expertos. Hicimos un ensayo, ese ensayo nos pareció que podía dar resultado. La agencia EFE, con su presidente, permitan ustedes hacer un recuerdo, dentro de poco le van a tener en la República Dominicana y creo que también en Funglode, a Alex Grigelmo, que fue uno de los impulsores fundamentales de la idea. Lo presentó a su consejo de administración, por nuestra parte lo presentamos a nuestro patronato, que es nuestro órgano de gobierno. Cuando tuvimos esa decisión comenzamos a trabajar con unos editores de confianza, que son nuestros propios investigadores y responsables y altos responsables de la agencia EFE por la otra parte, y comenzamos elaboramos el primer anuario y editamos el primer anuario en el año 2007, cuya cuarta edición de años sucesivos, y ahora
el correspondiente a este año, les presentamos en este momento, significadamente, porque el anuario siempre lo hemos presentado en España, pero contando con personalidades del mundo latinoamericano y del gobierno español, pero nunca hemos hecho, nunca habíamos tenido ocasión de hacer una presentación en un país latinoamericano. Qué bien que hayamos tenido la oportunidad de hacerlo en un país tan significado como la República Dominicana. Les presentamos, por tanto, un instrumento que creemos que, efectivamente, como decía el embajador, les va a resultar de mucha utilidad. Y les va a resultar de mucha utilidad en términos de información, porque contiene información extraordinariamente completa sobre el conjunto de los países que conforman la comunidad iberoamericana, pero también desde el punto de vista de el análisis, desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista de suscitar en ustedes ciertas inquietudes que nos traen a la mesa los estudios ya de carácter económico, ya de carácter político, ya sobre países en concreto o sobre subregiones del continente que contiene la publicación que les presentamos hoy, que es la cuarta de esta edición. Bueno, la estructura más o menos ya la conocen ustedes a través de las presentaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Hay un cuerpo de estudios que se refieren, como digo, procuramos combinar los estudios de carácter económico, los estudios políticos, estudios que son análisis que podríamos decir ligados más a la coyuntura que ha pasado en el año electoral que ahora acaba, o que son más de prospectiva, dónde está situada América Latina o alguno de sus países o alguna de sus subregiones en este momento dentro del escenario internacional. Se incorpora además en esta ocasión un estudio que inaugura un planteamiento que creemos de interés. Es un estudio de imagen de España en América Latina, pero un estudio de imagen de España en América Latina que combina los parámetros económicos y políticos que dan lugar a la valoración de esa imagen, y se pasa a una segunda parte, que es la parte de tratamiento. No es solo un acopio puramente formal, sino el tratamiento de los datos que se aplican hacia y desde cada país. Datos con los cuales creo que desde los gobernantes hasta los profesionales de los medios de comunicación, hasta los académicos y hasta los ciudadanos preocupados por estas cuestiones, tienen una verdadera información muy cumplida, ordenada de una manera sistemática y uniforme. Desde estos datos contienen también una buena referencia a España. Esta mañana el presidente de honor de esta institución y presidente de la República nos ponía sobre la mesa la necesidad de la conveniencia de estudiar la relación bilateral, y no sé si se me permite decirlo, pero les adelanto que a ello vamos a dedicarnos, Funglode y el Real Instituto Elcano, a ello vamos a dedicarnos, a estudiar nuestra relación bilateral de una manera detenida. Contiene, decía, con respecto de cada país, una referencia también a las relaciones económicas, a las relaciones políticas, a las relaciones protocolarias con España. Y cerramos el, seguro que me dejo algún apartado, pero cerramos el anuario con la incorporación de una sección importante desde el año pasado que hace referencia a la celebración a la conmemoración de los bicentenarios de las independencias iberoamericanas, que es una información traída desde los datos que ofrece la Agencia EFE y desde los datos del Observatorio de los Bicentenarios, que está alimentado en la página web del Real Instituto Elcano, que ustedes pueden manejar. Bueno, este es el instrumento que les presentamos.
que creemos, si no, no lo haríamos, que puede ser de utilidad, que es el producto de un buen trabajo de dos entidades que se podría pensar que en principio tienen poco que ver entre sí, como son la Agencia EFE y el Real Instituto Elcano, en el que tenemos puesta mucha confianza y que para el futuro intentaremos desarrollar para cumplir uno de los objetivos compartidos entre nuestras instituciones, que no es el menor de ellos, desde luego, que es servir a las sociedades en las que nos integramos y de las que, por tanto, formamos parte. Muchas gracias.